Hola, buen día. Soy la doctora Elizabeth Ramos Raudry, soy médico genetista y neurogenetista. Y el día de hoy te quiero platicar en esta sección de conociendo e identificando personas con síndromes genéticos sobre el síndrome de deleción 22Q11. Verás, este síndrome es un síndrome de microdeleción, lo que significa que se pierde un segmento a nivel del cromosoma, en este caso el cromosoma 22. Y en esta región se tienen cierta cantidad de genes que pues varía dependiendo del tamaño que se pierde, pero es alrededor de 45 o 90 genes en esta región. Los pacientes generalmente no se ven mal formados, se ven bastante normales, pero es muy importante identificarlos por estos cuatro puntos. Recuerda que la intención de esta sección es que tú nos ayudes a identificar quién pueda tenerlo y le des una orientación. Verás, en genética somos pocos genetistas a nivel nacional y a nivel mundial también, y somos también muy poquitos neurogenetistas. Y estas personas realmente son mucho más frecuentes de lo que pensamos, son niños o adultos, y requieren llevar una buena calidad de vida. Entonces, con tu ayuda, ellos pueden buscar el asesoramiento directamente con un médico genetista y mejorar mucho su calidad de vida. Recuerda que la medicina actual es multidisciplinaria, pero si no tenemos el diagnóstico, no sabemos cuál es el mejor tratamiento y lamentablemente no podemos prevenir complicaciones que de otra forma pudiéramos prevenir. Por eso requerimos de tu ayuda para que nos ayudes identificando quién pudiera estar con estas alteraciones y le dé la información. Bueno, es muy importante mencionar el primer punto, que suele ser atrofia cerebral. Puede haber algo de atrofia cerebral, pero la mayoría de ellos no la presentan. Sin embargo, lo que sí presentan muy frecuentemente es retraso psicomotor, es decir, no alcanzan a sostener su cabeza dentro de los primeros 2-3 meses, pueden tardar quizá entre los 3 a los 4 meses, si la afección es leve, o pueden tardar más, incluso 6 meses, si aún no sostener su cabeza. No se sientan a los 6 meses, generalmente entre los 7 meses, 8 meses, y la deambulación también se retrasa. Entonces, todo paciente con retraso psicomotor debe de consultar de preferencia a un médico genetista o neurogenetista certificado. Y bueno, también es muy importante mencionar que pueden tener alguna alteración en el corazón, alguna cardiopatía de nacimiento, pero a veces esta solo se detecta como un soplo cardíaco. Entonces, si alguien tiene una cardiopatía que puede ir desde severa, como tetralogía de Fallot, o puede ir desde algo leve, también es importante que consulte a un médico genetista, además de su cardiólogo pediatra. Otra de las cosas importantes en estos pacientes suele ser una voz nasal, es una voz gangosa. Es importante también saber que ellos tienen susceptibilidad a infecciones, y pues esto puede confundirnos, porque pensar que anda mormado y que por eso tiene ese tipo de voz. Pero siempre es importante identificarlos, porque esto generalmente o tiene que ver con un paladar hendido submucoso o con una insuficiencia velopalatina, y que pues hay un abordaje. El paciente no tiene que tener su voz gangosa toda la vida y acostumbrarse a ella, sino poder tener una voz que no sea gangosa. También a veces presentan, dentro de esto del retraso psicomotor, problemas para desarrollar el lenguaje a tiempo o bien para articularlo normalmente. Entonces, es muy frecuente que estos pacientes recurran a terapia del lenguaje, que les ayuda bastante, pero es importante saber por qué está requiriendo la terapia del lenguaje. Y también, como último punto, es que pueden haber datos psiquiátricos y del neurodesarrollo. Incluso pueden llegar a confundirse con datos de, a cumplir datos del trastorno del espectro autista. Sin embargo, aquí es importante identificar la causa para el tratamiento. Y también en la etapa adulta, alguno de estos pacientes puede tener otros datos psiquiátricos como ansiedad, depresión y en algunos casos incluso psicosis y desarrollo de esquizofrenia. Obviamente no todos los pacientes van a tener
esta mala evolución, pero es muy importante identificar quién puede estar en riesgo. Te recuerdo, mis datos de contacto son 618-243-5811, mi celular, mi página es www.odri-intermedioneurogenetica.com. Puedes buscar mi programa de radio internacional, que es Neurogenética Médica y Cotidiana, que se graba a través de Radio Claret América, con sede en Chicago. Y también puedes dejarme tus comentarios en el canal para poder, como equipo, generar información que te sea utilidad todos los días para ti, para tu comunidad, para tu familia. Y si eres profesional de salud, también puedes contactarnos y con gusto podemos o trabajar en conjunto o brindarte información bibliográfica que te sea de utilidad para tus pacientes. Y bueno, te recuerdo que consulto tanto presencial y en línea y que estoy a la disposición para resolver dudas que puedan surgir. Hasta luego. Buen día. Excelente.